Deberíamos llevar esto a la mesa de trabajo. Vamos a echar un ojo. ¿Qué tal? Con eso bastará. Listo. Este está listo. Ya casi hemos llegado. Vayamos a la cabina. Llevaba sin usar esto desde el desguace de Braca. Me los dio Prauf. La caja de herramientas de Córdoba, de Bógano. Sus cosas seguirán allí, esperando que la recojan. Dicen que esta pluma de ave Shio trae buena suerte. El salero de Gris. Pero, ¿dónde puse la pimienta? No pasa un día sin que me pregunte si hice lo correcto. Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Alguna idea? Reiniciando motores sublumínicos. Bien pensado, colega. No llegamos al hangar. Hay que aterrizar. Agárrate, MD. Está todo destrozado. Como no lo reparemos, olvídate de volar. En fin, estamos aquí. Este será el puesto. Supongo que por fin veremos la cantina de Gris. Vale. Vamos. Qué tranquilidad. A Bravo le habría gustado esto. Venga, colega. Nos queda trecho.
Vale, así que Gris está al otro lado de todo esto. ¿Me lo muestras más de cerca? Hola, colega. Menudo pedazo de bestia. Tenemos nuestro objetivo. Ahora vamos allá. Una lucre, Hulk. ¿Qué hace aquí una nave separatista? La última vez que vi una lucre, Hulk, fue en Braca, hace un porrón de tiempo. Brau, ¿qué dirías tú de esto? Venga, que la Mantis no se va a reparar sola. Solo espero que Gris tenga las piezas que necesitamos.
Sigamos adelante. La Lucre Hulk está por aquí, aunque parece que la puerta no funciona. No se parecen a ningún separatista de los que conozco. Piratas del caos. Gris, ¿en qué líos te has metido esta vez?
Ah, hola. Había olvidado lo mucho que hablaban. Eso es. Así ganaremos algo de tiempo. Sigamos adelante, colega. Está visto y comprobado que esos droides tienen nuevos amos. Nos hundimos. Ah, hay que moverse. ¿Dónde, Brea? Ten cuidado. Esto no es muy agradable, la verdad. Vale. Explotan. Está bien saberlo. Suena nada bien.
¿Una nave atrapada? Cuéntame más. Si pudiéramos ayudar... Bebé, a ver qué es. ¿Vas bien? Tengo que concentrarme. Pensemos en cómo pasar por aquí. Seguro que Gris se sorprende de vernos. Ojalá estén bien. ¿Quién eres? No pasa nada, somos amigos. ¿Qué ha pasado? Nos asaltaron los piratas. Yo pude escapar. No sé dónde están los demás. ¿Qué hacen aquí los piratas? Lo mismo de siempre. Robarnos y meternos miedo a los que solo buscamos sobrevivir en esta roca. Han estado cavando en la vieja excavación. Con suerte, las minas giratorias les harán volar por los aires. Sí. Y con suerte no nos harán volar por los aires a nosotros. Aquí estás en peligro. Deberías irte. Sí, pero antes debo asegurarme de que es seguro. No puedo usarlo aún. La plataforma no está aquí. Esos diques tan viejos se mantienen de milagro.
favor, dejadme marchar. No volveremos a excavar en la garganta. Eso. ¿Oyes eso? Claro. Hazlo. Informa. Tenemos otra baja. Ravis querrá estar al... Entra sin permiso. Disparad. Un droide comando. No los echaba de menos. ¿Qué haces tú aquí? Esperando, observando. Estoy de guardia. ¡Qué suerte! Ya. Yeah. Supongo que estás explorando. Busca tesoros como la gloria. Pues tiene mi suerte y este terminal tendrá que esperar. Anda, ¿qué has encontrado? Quieres pulsarlo, ¿verdad?
está tragando. Tengo que seguir. Esto no hay quien lo quite luego. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, sigue sin convencerme. No pasa nada, BD. Encontraremos otro camino. No está mal esto. Esos piratas solo son asesinos.
Pues no. Encima que te di un buen consejo por nada, cambió prácticamente. Bueno, tú verás. ¿Has encontrado algo, colega? ¿Tienes algo? La gente que vivía aquí murió hace mucho. ¿Qué estarían haciendo?
BD, vamos. Aún estás atascado, ¿eh? Si encontramos una manera de levantarlo, volveremos. La plataforma está en otra parte.
¿Vale? ¡MD1! ¿Estás bien? Te dije que tuvieras más cuidado al escanear. Venga. Debería haberte dejado en aquel nido de Raptor. Sufrido daños. Buen trabajo, BD. Eso es... Boglings. Estáis muy lejos de Bógano. ¿Crees que puedo hacer eso, bebé? Buen cambio de escenario. La casa de Gris debería estar por aquí. Mira. Menuda vista, ¿eh? ¿La nave que llegó a la garganta Draga es tuya? Sí, tuvimos problemas técnicos. ¿Habréis visto a los piratas del caos? Nos atacaron al tocar tierra.
Vaya, me alegra que estés bien. ¿Qué hacéis por aquí? Buscamos a un viejo amigo. ¿Gris Drytus? ¿Gris? Para no conocerle. Yo llevo los establos del pueblo. Soy Mossy. Soy Cal. Y este es BD1. Oh, ¡qué droide más cuco! Me alegro de ver una cara amiga. Igualmente. El camino parece seguro. No deberías tener problemas. A no ser que los busques. Ay, saluda a Doma Dendra cuando llegues. No le gustan mucho los forasteros. Lo entendemos. Gracias por el consejo, Mossy. De nada. No esperaba volver a verte tan pronto. Pensé en pasarme por los establos. Ah, no es aquí. Solo estaba ocupándome de Brutus. Es un neco. Están en el pueblo. Si ves una bestia que quieras ensillar, pásate sin dudarlo. Estaré pendiente, Mousy. Gracias. Prosperando. Presas, depredadores, cazadores solitarios, manadas. Todos coexisten. Solo existe la fuerza. Muy bien. Vamos.
Vale. Oye, tengo algo que proponerte. ¿Te interesaría la oportunidad de tu vida? Tal vez. Cuéntame. Hay un grupo que se aventuró en la mina que hay por allí. No hemos vuelto a saber nada de esta gente. Eso es Droidecito. Se masca la tragedia, como suele pasar en Kobo. Los prospectores buscaban Priorita. La mina está hasta las trancas de ella. Pero lo más importante es salvar a esa gente, claro. Voy a investigar. Así me gusta. Disculpa. Lo logramos. Tengo ganas de volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor sabe dónde acabaron las demás. Sir, estancada en el pasado. Merrin, deambulando. Agua pasada. ¿Quién es el forastero? A mí no me parece un pirata. ¡Rápido! ¡Hazte el inútil! Tranquilo, no queremos problemas. ¿Dónde está la cantina? Por ahí, novato. No tiene pérdida. ¿Creíste que podrías colárnosla? ¡Espera! ¡No es más que un malentendido! Suéltalo. Me temo que no podemos. Este ser nos vendió una reliquia muy valiosa. La llave que estábamos buscando. Lo que pasa es que ¡es falsa! Creía que era la de verdad, Ravis. ¡Palabra! No. Te creo. Pero no puedo tolerar errores como este. Que esto sirva de aviso de lo que pasa si traicionas a los piratas del caos. Matadlo. ¡Oh, no! ¡No! Basta. Fuera de aquí. Un Jedi. Que nuestro amigo recuerde por qué los suyos han muerto. Tendrás que hacer lo mejor. La próxima vez que quieras pelea, búscanos. Oh.
Me encanta ver en acción a alguien de vuestra clase tras todos estos años. Noble caballero Jedi, si apartáis vuestra mano, me iré en paz. Hasta la vista. ¡Es él, toma! ¡Es el que se enfrentó a los piratas del caos! Vale, ya es suficiente, Turgel. ¡Turgel! ¡Ven aquí! Sí. ¿Eres Doma? Sí, así es. ¿Tienes nombre, Jedi? Soy Cal. Y este es BD-1. Agradeceríamos que no contarais nada de esto. Bueno, aquí en la frontera sobrevivimos cuidando unos de otros. ¡Eso es! No tenías por qué ayudar, pero lo has hecho. ¡Sí! ¡Así es! Turgel, silencio. Tu secreto está a salvo, Cal. Creo que podríamos beneficiarnos los dos. Gracias. Nuestras bebidas no son de mal ver. Y si de un blaster estás huyendo, acércate corriendo. Corre al mesón de Pailun, te esperamos. Seguro que vuelves tarde o temprano. ¡Oh! ¡Un posible cliente! ¿Qué va a ser? Nada, gracias. Ah, pues me parece un error. Busco a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, bocazas. ¿Y cortito de altura? Ya puedes salir, viejales, no hay peligro. En serio, Monk. Esos piratas del caos acabarán con esta ciudad. No hay esperanza. Cero. Nothing. ¿Qué tal, bebé? Un momento. Cal. Cal Kestis. Ven aquí, hijo de Bowling. ¿Cuánto tiempo? Te he echado de menos, chaval. Hola. A ver que te vea. ¿Qué pinta tienes? Yo también me alegro de verte, Gris. ¿Estás cuidando de él? ¿Estás cuidando de la mantis? Bueno, tuvimos unos problemas en el último encargo. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo imperial. Ah, claro, debí figurármelo. Últimamente se pasan también por Cobo. El giro de la mantis está frito. Necesitaremos tu ayuda para volver a movernos. Sí, claro, lo que necesites. Venga, siéntate. Oye, Monk, ponle a mi amigo algo especial para beber. Un buen trago. Bartante un Monk. Escurridizo. Bienvenido al mesón de Pailun, el mejor garito a este lado de Celtros. Sí, tu descripción no le hace justicia. Aquí tienes, salud. A Monk y a mí nos lo dejó el dueño anterior, que esto, pues... Tuvo una sobredosis de disparos de blaster, cortesía de los piratas del caos. Los he conocido. ¿Estás bien, Chris? Ah, sí, claro. Siempre que no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le ha pasado a la mantis? Estuvimos en Coruscant, reuniendo información para So Guerrera. La cosa se torció. Solo sobrevivimos dos. Todo lo que hago es inútil. El imperio no para de crecer. Las cosas han cambiado desde que el equipo se separó. Ya nos lo pasamos bien, ¿verdad? Tú, yo, la bruja espacial, sí. ¿Has hablado con ella últimamente? Merrin siempre está moviéndose, explorando nuevos lugares, conociendo gente nueva. Me refería a Sir. No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, su dinero nos ayudó a levantar todo este sitio, pero no nos ha visitado aún. Está muy ocupada con su nuevo proyecto. Oye, Cal, ¿por qué no te relajas un poco antes de arreglar la mantis? La galaxia puede esperar unas horas. Deberíamos marcharnos en cuanto acabemos. Tengo una habitación de invitados en el sótano especialmente para ti. Deberías echarle un vistazo.
Vale. Gracias, Chris. Tú no eres un pirata. ¿Qué me ha delatado? Que no me has puesto un blaster en la cara. No derramas bebidas, ni asesinas. Y ese droide monísimo. Soy Cal. Y este es BD-1. Ya era hora de ver caras nuevas en el pueblo. Soy Sig, por cierto. Un placer conocerte. Esa es la cocina. Al sótano se debe de ir por aquí. ¡Hala! ¿Gris ha tirado la casa por la ventana? Respira. Vale, vamos. A Gris siempre le han gustado las plantas. ¿Sabías que les hablan las suyas? ¿Listo para trabajar, BD? Esta me vale, no cabe duda. Mi viejo traje de chatarrero. ¿Por qué lo tiene Gris guardado? Ya, qué raro. Sigues hablando en sueños, ¿eh? Hay cosas que no cambian. Bicho raro. Bola de pelo. Gracias por dejarme dormir aquí. De nada. ¿Por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco. Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo. ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis. Me gustaría más hablar de ti. Estoy bien. Cuanto antes nos vayamos, mejor. ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con So Guerrera? Tal vez. Sí. Alguien debe seguir luchando. ¡Qué gracia! Es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo. Sí, porque yo... Escucha. Sé que todos teníais vuestros motivos para iros. Pero no puedo dejarlo todo sin más. Tengo que resistir. ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero... no dejas de perder a gente y tú mismo has dicho... que el Imperio no para de crecer. Tal vez ha llegado el momento de que seas algo más que una espada láser. Piensa en ti, sienta la cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe. Mi hogar era la Orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué habrán servido sus sacrificios si voy y abandono con el rabo entre las piernas? Sé que has sufrido lo tuyo, pero tienes que hacerme caso. Yo tuve que aprender esto por las malas. Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada. Si no, acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca. Bueno. Quiero enseñarte algo. Es un túnel de contrabando. Ya estaba en la cantina. Entra y echa un ojo. Ahí guardo piezas de recambio. Seguro que encuentras lo que necesitas para arreglar la mantis y salir de aquí. Gracias.
Te lo agradezco. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte. A mí también. Igris, pensaré en lo que has dicho. Por cierto, mira dónde pisas ahí abajo y ten cuidado. Lo cierto es que hay alimañas. Viejos túneles de contrabando. Gris siempre se guardaba algunos secretos. Uf, au. Boglings. ¿Esto es lo que asustó a Gris? Imposible pasar. Venga, ya volveremos luego. No muerdo, te lo prometo. ¿Qué es eso? Cuidado aquí, colega. Estos túneles llevan mucho tiempo sin usarse. Polvoriento y abandonado. Más restos, ¿eh? Nadie como Gris para tomar la chatarra de otros y añadir más encima. A cal y canto. ¿Será esto? Que mirar si puedo saltar, ¿eh? Cuanto antes volvamos con Gris, antes. Vamos a echar un vistazo. Casi me recuerda al campo de entrenamiento Jedi. Pero es distinto, más antiguo. Thank you.
¿Qué es este sitio? ¿Te llama algo la atención? Este lugar aún tiene energía. A ver cómo podemos aprovecharlo. ¿Qué es eso? ¿Podríamos caminar sobre eso? Cuidado, BD. Lamento que la cosa termine así. ¿Será un borrado de memoria integral? No. Solo lo que ha exigido el consejo. Así al menos seguiré recordándote. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, Droide? Me llamo ZNA4 para servirte. ¿En qué puedo ayudar a la orden? Z. Dime cómo atravesar el abismo de Kobo. No dispongo de información al respecto de mis bancos de memoria. Maestra Kree, ¿estás al tanto de que la República ha emitido una orden de evacuación masiva? Sí. Por eso tengo algo muy importante que pedirte, Z. Toma esto. ¿Un sintonizador? ¡Oh, qué modelo más bonito! ¡Oh, vaya! Úsalo para activar la antena del bosque. Viaja bajo tierra, que nada ni nadie te detenga. Es una orden, Z. ¿No voy a acompañarte? No. La llave a Tanalor está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. Creo que este droide lleva aquí cientos de años. Mm.
Buenos días. Pues buenas noches. Algo va muy mal. ¿Te llamas Zeta? Sí, así es. ¿Cómo no? Oh, no. Estoy atrapada. Llevo atrapada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy Cal. Este es Bebé. Vamos a ayudarte. Un placer conoceros a ambos. Os agradecería muchísimo la ayuda. ¡Por la orden! ¡Es un Jedi! ¿O es que mis fotorreceptores están totalmente rotos? No, tus sensores no te engañan, Zeta. Soy un Jedi. Pero si ni siquiera llevas las vestimentas adecuadas. Me van más los cuentos. Más de un tornillo. ¿Qué ha sido eso? Esto, he dicho, agárrate. Liberaré pronto, Zeta. Tómate tu tiempo. Tan solo llevo parada aquí un rato. Tu nombre no aparece en mis bancos de datos. ¿Cuándo superaste las pruebas? Nunca las pasé. Me nombraron caballero en el campo de batalla. ¿Y qué razón hubo para tamaña infracción de los protocolos? Es una larga historia.
Echar un vistazo. Esto, admito que necesito una revisión. Dime, Zeta, ¿qué es Thanalor? Un planeta oculto en el seno del abismo de Kobo. Es el hogar de un templo Jedi. Un bastión de la luz de la Orden en la frontera de la galaxia. Al menos eso es lo que mi maestra quería que fuera Thanalor. Con eso bastará. Hay que salir de este sitio. Bueno, con eso puedo ayudar. Es por... voy a por allí, ¿no? Oh. Sí, es por aquí. Seguidme. Ya veo dónde estamos. Una cámara de meditación. La maestra Kree las diseñó para entrenar al Jedi. Me acuerdo de esto, pero no de qué hace. La maestra Kree tenía una mente brillante. ¿La conoces, Kai? Pues no. No importa, pero creo que le habrías caído bien. La salida está... Tengo suerte de que hayas venido en el momento justo. Sí, podrías haberte quedado aquí abajo para siempre. Zeta, el planeta que mencionaste, ¿cómo es? ¡Thanalor! ¡Es un lugar maravilloso! ¿Cómo llego ahí? Atravesando el abismo de Kobo. Esa es la información que tu maestra borró de tu memoria. Bueno, tendría sus razones. Pero no te preocupes. No estás sola. Te ayudaré a que te recuperes. Puede que no lleves el atuendo adecuado, pero... ahora sé con certeza que eres un Jedi. Vamos. Llegaré en un momento, Cal. No me esperes. ¡Qué edificios más raros! ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? No soy un espía de los piratas del caos. Soy amigo de Cal Kestis. ¿Mal Pestis? Te he dicho que estás en la cantina equivocada, amigo. No sé quién es ese tal Cal Kestis. Hola, Gris. Ah, ese Cal Kestis. Encontré el giro. ¿Has llegado? Me alegro de verte. Gris Drytus, este es Bouda Kuna. Estaba en Coruscant. No estaría aquí, de no ser por su ayuda. Ah, vale. Hola, un placer conocerte. Por desgracia, creo que no me quedan más camas libres. ¡Un momento! ¿Otro más? ¡Cal! Tienes la mala costumbre de recoger trastos. Soy ZNA4, humilde sierva de la Orden Jedi. Bueno,
Supongo que no lo sabe todavía. Estaba atrapada bajo tierra. No había visto este diseño antes. Parece que es muy antiguo. ¿Has encontrado algo que se pueda canjear por créditos? ¿Créditos? Cal, me has salvado, pero debo pedirte una cosa más. Ah, ya estamos. La maestra Sandari me ordenó que abriera la antena del bosque, pero dada mi situación, no puedo cumplir ese cometido. Por favor. Si fracaso en mi misión, puede que la llave a Tánalor se pierda para siempre. Espera un segundo. ¿Has dicho Tánalor? ¿Te suena? Sí, es un viejo mito de prospectores. Un mundo perdido lleno de tesoros. Esta droide demuestra que es más que un mito. Deberíamos comprobarlo. Sí, pero antes hay que arreglar la mantis para que los piratas no la roben. Te escoltaré hasta allí y te cubriré mientras la reparas. ¿Es tan duro como aparenta? Junto con Sir, es el mejor tirador que he visto nunca. Vale, la mantis es cosa nuestra. Iré a ver qué hay en el bosque. Gracias, Cal. En cuanto vuelva a estar plenamente operativa, me uniré a ti en la antena del bosque. ¡Adelante! Esto, Zeta... ¡Hey! Reliquia. Mientras ellos están fuera, ¿por qué no relajas un poco los propulsores? Ven, puedo ponerte a fondo, limpiarte y... ponerte al día sobre el estado de la galaxia. Cal, voy a cerrar la cantina para que los piratas no la arrasen. Usa la puerta de atrás. Supremo decidió que la democracia estaba pasada. ¿Has traído tú a esa droide? También la salvaste, ¿no? Solo la ayudé a recomponerse. Sin pedir nada a cambio. ¿Me dejó quedarme su llave de sintonizador? ¿Una llave de...? ¿Eh? ¿Has encontrado una de verdad? Así es. ¿Crees que podrías...? No puedo dejártela, Turgen. Oye, Zeta, ¿sabes algo sobre la antena del bosque? Mis bancos de memoria no tienen mucha información, Cal, pero parece ser obra de la maestra aquí. ¿Cómo sabes eso? Era la mejor en su época. Había otros científicos y técnicos, sí. Pero todo lo que ves en cómo fue obra suya, de un modo u otro. Me alegra que no te haya pasado nada, Cal. Bueno, ¿cómo acabó todo? Perdimos a Bravo. Oh, tenía un presentimiento. Lo siento mucho, Cal. Sé cuánto significaba para ti. Era buen amigo. Como el resto, los echaré de menos. No era una tripulación al uso. Se notaba desde el principio. Sí. Gabs, Bravo, los gemelos. Estábamos unidos. Ya veo. Pero sabes de sobra que no estás solo en esto. Me alegra que estés aquí, Boat. Lo que necesites, hermano. ¡Eres tú! Tú eres el nuevo, ¿verdad? Perdona, no me he enterado. Repítemelo. Yo no he dicho nada. ¡Ah! Vale. Será el ruidazo que tengo metido. El otro día estalló una mina giratoria y casi me voló los sesos. ¿Sabes el edificio que hay fuera del camino a la Garganta Draga? Pues ahí fue donde estalló la mina giratoria. Yo creo que están protegiendo algo importante, pero no pienso volver. Tal vez echemos un vistazo. Como quieras, pero ten cuidado. Este soniquete me está trastornando.
Esa es la puerta que nos comentó Zeta. Esos piratas mantienen el imperio a raya. Al menos sirven para algo. Allá vamos. La antena debería estar aquí fuera. Solo avanzaremos atravesando esto. ¿Lo has visto también, BD? No estamos solos. Parece bloqueado. Espera, BD. A ver qué puedo hacer. Es inútil, BD.
Estoy listo, BD. Probemos otra vez. Semillas. Me pregunto dónde podría plantarlas. ¿Qué será esa antena, colega? Santari Cree dijo que tenía la llave a Tanalor. Zeta también lo cree. Hay un modo de averiguarlo. El Imperio. Creo que no nos han visto. Vamos. Paremos aquí. En marcha, BD. Quedando atrás. La fauna de por aquí es de lo más agresiva. Mejor, cuando están cabreados, es más fácil matarlos. Yo creo que matan más que nosotros. Eso es porque las tropas están distraídas, como tú. Concéntrate. Vamos a por esos cabezacubos. Vámonos. Eres el mejor.
No te quedes atrás. Incluso antes de que la dañaran, es imposible que Zeta llegara hasta aquí. Claro que en la época de Kree no se enfrentaban a ningún imperio. Lo que daría por poder ver aquella galaxia. Calma, calma. No quiero problemas. Tranquilízate. Soy amigo. Ay, madre de las lunas, qué alivio. No sirvo para luchar. Vine a ver esa increíble construcción de la Alta República, pero no me esperaba tener que andar espantando bestias a golpe de diario de campo. Perdón, estoy divagando. Mala costumbre. Soy Toa, por cierto. Soy Cal, y este es BD-1. Mira, dudo que al Imperio le haga mucha gracia verte por aquí. ¿Por qué no vuelves al sendero? Ay, creo que mejor te hago caso. Vamos, bebé.
¿Has visto a qué disparaban? Era un droide espía. Alguien más tiene ojos aquí. ¿Quizá los piratas? No estoy preparado para el combate. Intentemos no acabar como este tipo. ¿Qué me dices, colega? ¿Te apetece un rodeo? Te doy la bienvenida, Jedi. Santari Kree. El camino que debemos recorrer no siempre es claro. Solo con paciencia, reflexión y la sabiduría de la fuerza se revela al fin la senda. ¿Entonces creen que hay algo tras el abismo? Así es. Un planeta. Pues espero que valga tanto esfuerzo.
Parece un disco de datos. Voy a ver.
Padawan es impaciente. Como todos en algún momento. La cuestión es, ¿cómo lo superará? ¿Qué quiere el imperio de un planeta olvidado como Kobo? Haz lo que sabes, colega. Thank you.
No sé qué es eso, pero no parece seguro. Cuesta respirar. Parece viejo. Puede que Zeta quiera echarle un ojo. Así que esto es obra de Santari Cree. Si el resto de la historia de Zeta es cierta, la llave a Tanalor debería de estar por aquí. La fuerza está conmigo. Hora de moverse. Puedo cortar esto. No hay electricidad. Este sitio parece haber sido abandonado y olvidado. Ya, supongo que Zeta no lo olvidó. Después de todos estos años, nunca desistió de su misión. No podemos decepcionarlo. Vaya.
Ese bicho está atrapado. No puedo liberarlo. Por ahora, pasemos por debajo. Vale, eso ha dolido. Encontremos otro camino. Quizá podamos ayudarlo después. Algo por aquí tiene un apetito enorme. No podemos escapar de todos. La cámara de Zeta. Ven aquí, BD1.
Si cruzamos eso, no llegaré vivo al otro lado. Marcha, bebé. Es un buen momento para hacer modificaciones. ¿Listo para lucir tu nuevo palmito, colega? Hemos visto esta tecnología antes, pero no a esta escala.
está sellado. Esa cosa puede liquidarnos. Nunca antes había visto tecnología así. Y mira que he desguazado máquinas en Braca. Las criaturas alrededor de la antena están inquietas. Será el polvo del aire. Y las patrullas imperiales tampoco ayudan. Esto nos será útil. Adelante.
Aquí el Imperio está algo descolocado. Mira. ¡Cuidado, BD! No sé qué más decir. Sir, pensé que... No, no pensaste. Percibiste una amenaza y reaccionaste. Si la Orden hubiera reaccionado antes, aún habría una república. El Imperio, los vástagos de Haxion, media galaxia nos quiere muertos. Sí. Lo tenemos todo en contra. Pero eso siempre va a ser así. Cal, hay cosas que no se pueden solucionar luchando. No es momento de pelear. Esta velocidad sí me gusta.
¿Tienes algo, colega? Fíjate en eso. No se abrirá desde este lado. Solo hay una forma de averiguarlo. Ha funcionado. Vamos. ¿Cuánto tiempo llevará atascado ahí? Parece que esa materia rara puede adoptar varias formas. Quizá haya respuestas en esa torre arriba de la antena. Los mismos mecanismos de la cámara de Z. Nos acercamos.
droides espía. Hay más interesados en la antena. Registramos toda la antena, colega. Esta es la última parada. Si la llave a Tanalor es real, tiene que estar por aquí. Y si no, quizá a Zeta le faltan tornillos. Vamos a parar un momento. Ese cierre me suena. Esto debe de ser donde Santari Kree quería mandar a Zeta. La llave a Tanalor quedó sellada hace ya siglos. Hay que restaurar la electricidad. Ha funcionado. Parece que la antena se está encendiendo. Encontremos respuestas. Bienvenida a Tanalor. Oh, es precioso. Oh. Al próximo mundo que descubramos no le pondrás tú el nombre. Dale tiempo. Yo tampoco te convencía mucho al principio. Aún estoy dudando. Cuesta creer que al otro lado del abismo se escondía este paraíso. Ven, quiero enseñarte algo. El ilustre caballero Jedi Dagan Gera quiere guiarme por un mundo sin explorar. ¿Cómo voy a negarme? Nunca habría llegado aquí de una pieza de no haber sido por ti. Oh, ten cuidado. Si no, puede que alguien piense que te has vuelto humilde. La fuerza aquí es intensa. Justo como te dije. Construiremos el templo aquí. Sí. He pensado lo mismo. Simplemente maravilloso. Sí, es perfecto. He visto la galaxia, Santari. Y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi. Pediré al Alto Consejo que entrene aquí a los iniciados. ¿En Tanalor? Pero acceder es bastante complicado. ¿Y si algo va mal? Nuestro templo será una fortaleza para la Orden. Aquí, en la frontera de la galaxia. El abismo bloquea las comunicaciones. Habrá que invitar a alguien del Consejo Jedi para que lo vea en persona.
Llevan horas ahí dentro. Los miembros del Consejo no son conocidos por sus juicios apresurados. Sobre todo el maestro Rancisis. Mi duelo con el Gendai no duró tanto. Y al final ganaste tú. Sé paciente. Ese no es uno de mis puntos fuertes. Si vas a enseñar aprendices, más te vale mejorarlo. Tengo fe en ti. Como el Consejo. Confía en que hagan lo correcto. ¿Qué pasa? Avisa al resto. ¡Nos atacan! No estás aquí. No deberías estar aquí. Libérame. Por favor. Soy Cal. Cal Kestis. Y tú debes de ser Dagan Gera. Sí, así es. ¿Eres un Jedi? Sí. Pero las cosas han cambiado durante tu ausencia. Un Lord Sith corrompió la República. La convirtió en un imperio. Destruyeron la Orden. Están dando caza a los que quedamos. Pero... ahora estás aquí. Y podemos contraatacar. Juntos. Ya no existe. Debo regresar a Tanalor. ¿Qué pasó allí? ¿Y cómo has acabado aquí? Nos invadieron. Los retuve tanto como pude, pero... eran demasiados. La batalla fue horrible. Aún así, no nos derrotaron. Aún no. No hasta que el Consejo Jedi ordenó abandonar Tanalor y luego se negó a contraatacar. ¿Lo dieron por perdido? Sí.
Era mi descubrimiento. Era mi hogar y ellos querían que lo abandonara sin más. Dagan, espera. Me negué a obedecer y la persona en quien más confiaba me traicionó. ¡No! ¡Basta! ¿Qué has hecho? Cada orden maldecirá el día que me traicionó a mí y abandonó Thanalor. ¿Qué? Irrisorio. Volverán a encerrar. Osas enfrentarte a mí. ¡Fuera! No soy el enemigo. Solo quedamos nosotros. ¿Qué te ha pasado? Ravis, debí suponer que no me dejarías ir tan fácilmente. ¡Espera! ¿Diría Kree a Dagan? ¿Cómo pudo confiarle Thanalor a alguien así? What?